Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Remsic. Amigos, vamos a ir con este analizando. En este caso es San Lucas, un jugador que, bueno, al que ya le hicimos un reaccionando hace, bueno, hace no mucho tiempo, la verdad. Analizamos su partida, me acabo de comentar que, bueno, en esa partida estaba bastante frío. Estaba, bueno, que acaba de empezar a jugar como tal, de empezar a jugar a nivel del día, ¿vale? Pero estaba bastante frío, estaba nerviosito, tal y cual, ¿vale? Tenemos aquí en este caso una partida. Me ha dicho que siguió mis consejos, me siguió todos los consejos que le di en ese vídeo que analicé. Así que vamos a ver qué tal. Vale, por esto, se le ve un poco raro, ¿verdad? Los colores como muy saturados, muy llamativos, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hace en este caso Diego Lucas. Tenemos por aquí, ¿vale? Ha pasado directamente el enlace hacia su canal. Vamos a ver qué es lo que hace. Para empezar, bueno, coge la FMG con Smoke, ¿no? ¿Alguien va a vender hatch de arriba de servidores, no? En este caso no hay ningún tipo de problema, ¿vale? De que utilices la FMG en Smoke porque hay operadores en tu equipo que ya tienen escopeta, entonces da un poquito igual, ¿vale? Si te sientes mucho más a gusto jugando con la FMG, es decir, con ese subfusil en lugar de con la escopeta, perfecto, ¿vale? La escopeta como tal sirve para pegar zurriegazos, para pegar zambombazos a corta distancia y para abrir rotaciones. Si ya tus compañeros las abren, perfecto, ¿vale? No sé con cuánta gente está, mínimo con otros dos más, así que bueno. Vale, a ver, ¿qué es lo que tiene por aquí? Vale, él ha puesto uno de los escudos. Bueno, un escudo, entiendo que ha sido justamente el de aquí de la puerta, creo que ha sido. Vamos ahí, Diego, espérame, solo voy a... Vale, aquí, como tal, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Literalmente, ponerse a ojear hacia la zona de servidores por si alguien viene y poco más, ¿vale? Segundo detalle, me gusta a mí mucho abrir justamente esta parte de aquí de abajo, ¿vale? Así desde esta posición yo puedo ver si alguien va a entrar desde la zona de garaje, ¿vale? Porque si tú abres justamente esta pared de aquí, pero solamente los pies, al igual que han hecho desde aquí, abres justamente los pies y puede ver un poquito la zona de garaje cuando... Mataron ya una de nosotros, en caso de que suban. Vale, ya saben que hay gente en servidores. Aquí en este caso, como consejo muy grande, con Smoke no deberías piquear prácticamente nunca y de hacerlo tiene que ser con Prefire, todo el rato. Si sales disparando y rápidamente entras, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un personaje muy importante para esta posición. Y por cierto, es de mis posiciones preferidas. Para mi posición preferida bastante malo, porque no va ningún tiro, un humo que no va a hacer absolutamente nada. Me decís si... Ah, usted no es Smoke. Un humo bastante malo, ¿vale? Hay un cacho, man. O sea, eso de tirar un humo así porque sí, ¿por qué? O sea, ahora mismo este tío te lo puede romper desde la puerta. Si abren esta posición te lo van a romper de una. Si abren aquí seguramente se te rompa, etc. ¿Vale? Los humos tienes que aguantarlos, Lucas, ¿vale? Tienes que aguantarlos siempre. Jamás apuntes a la altura del culo, ¿vale? O de la cadera, siempre apunta. O a la altura del pecho siempre apunta. Intenta apuntar a la altura de la cabeza, ¿vale? Ah, bueno. ¿Están abriendo? Bueno, justamente van a abrir. Hay que ver de dónde ha sido esa granada. Vale. Me vio Wow. A ver, son bastante. No sé qué rango serás, Lucas. No recuerdo el rango que eras. Pero son bastante malos los otros, ¿vale? A ver, cosita que. Vale, has hecho eso. Lo has hecho bien, ¿vale? Brutal. Te iba a romper esa osa que estaba al fondo. No sé si la has llegado a ver, pero bueno. Aquí se puede ver como hay una osa, ¿vale? Porque se ve el escudo como tal de osa y justamente la persona detrás. Entiendo que será osa, ¿vale? Aquí no he visto nada, ¿vale? Entiendo que esto está guay. Esto no deberías hacerlo nunca, ¿vale? Los humos se tiran cuando va a plantar, ¿vale? No se tiran antes de que plante, ni se tiran después. No, los humos se tiran justamente cuando una persona entra para plantar. Si lo haces antes de eso, es una cagada. Si lo haces después de eso, es otra cagada, ¿vale? No sirve para nada. ¿Para qué haces eso? O sea, ahora mismo, acabas de tirar sobre un humo que literalmente, vamos a contar, ¿vale? El humo de Smoke dura unos 10 segundos. Y aún, como estamos viendo, quedan 2 minutos de partida. Todavía queda literalmente toda la ronda, ¿vale? Vale, 1, 2, 3, 4. Le quedan todavía otros 5 segundos y vuelves a meter otro humo. Cagada monumental, ¿vale? ¡Lucas! Cagadón, ¿vale? Porque tú pongas 2, 3 u 80 humos, mejor dicho, el humo solamente va a afectar el de uno, ¿vale? Igual que el fuego de Goyo, fuego de Tachaca, todo. El fuego solamente afecta, o en este caso todo esto afecta solamente en uno, no se multiplica, ¿vale? No por meter 2 smoke o 2 humos va a afectar el doble, ¿vale? No por meter 10 humos va a afectar 10 veces más, no. Afecta exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, ¿por qué tiras esto? Por puro paniqueo. Estás empezando a hacer prefire a un sitio en el que el tío está detrás de un escudo. Es totalmente absurdo. No tiene ningún sentido esto que estás haciendo, perdón por la flecha. La cabera. Estás haciendo un prefire totalmente absurdo. Tienes que controlar los prefire que haces porque ninguno va donde deberían ir. Mira, ha gastado 2 humos. ¿Para qué? Para que estuvieran fuera 15 segundos. O para que no plantaran en esos 15 segundos. Da igual, tiene otros minuto y medio todavía por delante. Aguántala, Diego.
Vale, además, mira, además tiene tachanca, perfecto. Muy bien, el compañero de tachanca, muy bien, la suya. ¡Qué rico! Tiró un todo arriba, eh. Bastante bien, eso, la verdad es que bastante bien. No tendría por qué haberlo hecho. Pero en este momento estaba en directo en YouTube, por eso ha mirado hacia la derecha para que la gente en el chat lo vea. Otro humo que es una castaña tirado, no vale para absolutamente nada. Está acostumbrado a lo dicho. Se piensa que esto es una pared irrompible, que aguanta disparos, aguanta explosiones. No, esto es una mierda de pared. O sea, esto lo atraviesan ellos como que les dé la gana. Ahora mismo, tú no lo sabes, pero aquí te están viendo la cabeza. ¿Qué significa? Una persona que esté detrás de la... del escudo de Osa, si fuera inteligente, si fuera bueno, la otra persona que está ahí te haría igualmente y te mataría, ¿vale? Porque te pegas literalmente un segundo, dos segundos ahí detrás, una cobertura inexistente. Mira, el humo. Sales, tiras, te escondes. Nada de salgo, apunto, disparo. No, no, no. Literalmente tienes que lanzarlo mientras que vas girando tal y cual. Tienes muchos ejemplos, justamente, bueno, de cómo se hace en el canal, ¿vale? Cada vez que he jugado este mapa, lo he jugado siempre con una mira o con un smoke. Y lo he jugado siempre igual. Vale, saben que tienen uno en garaje y otro lo tienen en servidores. Aquí, esto no se piquea prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Más que nada porque los otros no pueden hacerte absolutamente nada, a no ser que tú piques como un... siendo mucho. Como un zarigüeyo. No deberías hacer eso, ¿vale? No hay nadie arriba. No, yo me quedo otro. Sí, va por acá, pin 1. Vale, son al menos 3 en equipo. No, no, tranquilo, Gabi, aquí tengo yo de servers. Ya está, con que tengas eso, todo perfecto. Unos escaleras, un garaje. Escaleras. ¿No hay nadie en main? Vale. Escaleras ahí, Javi. No, man, vale, sí. Es una G36, por lo que es Iyana. Iyana es la que estaba contigo. Vale, ¿no hay nadie en main? Uno. No me engañarte. No sé cómo han hecho eso y no lo habéis matado ninguno. Personalmente, tienen todas de perder, puesto, o sea, el equipo en el juego. Igualmente, consejo, si hubieras abierto todo aquí, si tuvieras tirado al suelo, hubieras visto a esta persona entrar por aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en lugar de estar apuntando, haces esto. ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Que te maten? Nunca salgas así, ¿vale? Esto es un error de... No, lo he dicho, no recuerdo qué rango eras, pero esto es un error de cobre, ¿vale? Te escondes y ahora vuelves a salir. En este caso sí, pero ya tarde. Uno de vida, mano. Tiene uno de vida. Sí, pero no por ti, que no dice no, prácticamente. Vamos a la siguiente. Venga. Ahí cagado en suyo, la verdad es que no ha hecho. Aunque se haya cargado uno, no ha hecho nada prácticamente. Vale, a ver qué es lo que hace. Nuevamente FMG. Va a cerrar trampillas. Te partió una mira ahí. Vale. Da igual, esa mira da bastante igual. O sea, a ver, está bien, pero. Lo he dicho. ¿Por qué pones eso? Deja de hacer eso. Error de cobre. Deja de hacer eso. Diego Lucas, olvídate de esas mierdas. No sé dónde habrás visto eso. Olvídalo. Jamás se tiran los humos antes de que vayan a plantar los enemigos. Entra en donde Twitch lo rompe. Entra un explosivo, lo rompe. Porque si habéis puesto ahí el hambre, lo primero que va a hacer el enemigo es tirar un explosivo. Rompe. Olvídate de esa cagada, amigo. Olvídate. Literal, son cagadas, tío. Y además, literalmente lo ha puesto en un lugar en el que desde fuera, desde una posición totalmente segura para los atacantes, lo pueden romper. O sea, olvídate. Y deja de hacer eso porque eso no vale absolutamente para nada. Entiendo que quieres practicar. No, si es ranked, no es momento para practicar una ranked. La verdad. Y ya que quieres practicar, al menos no lo hagas contra una posición enemiga. Luego, si quieres por aquí, vas picando hacia la zona de dobles que no pueden matarte. Más que nada, porque lo primero que se hace es llegar al servidor es pegar un prefire hacia aquí dentro. Y la gente que sabe hacer prefire hace un prefire desde servidores, hace justamente la parte izquierda, donde debería salir la mira, o la persona que está aquí detrás. Pero si es esto, amigo, si es esto. Ya se te destrabó, ¿no? Pasa que, claro, al final, al ser un equipo, los otros son bastante malos. Al final vas a ganar partida porque los otros son peores. No hay más. No porque hayáis hecho nada diferente. En este caso, Jon Snow, que creo que es el Giri, está creando la partida. Para adelante. Ahí, pero el pixel está bien. Sin más, sí está bien. Lo malo que si viene desde la izquierda, no lo va a ver y le va a tener la ventaja al otro. Bueno, sigue ahí con sus prefire. Me gustaría saber cómo. Vale, me gustaría saber cómo ha dejado la mira que le rompan. Y no ha dicho nada, ¿no? No, literalmente no ha dicho absolutamente nada. Pero todo eso que ha hecho aquí, esto es un error de defensa. Esta barricada estaba puesta. Si tenéis esa posición, ¿por qué ponéis una barricada? Literalmente, no sé qué rango es, pero esto parece cobre. Jamás hagáis eso.
O sea, jamás. O sea, esa mira está directamente aquí para evitar que hagan esto. Igualmente lo han hecho. ¿Por qué? Porque la mira estaba totalmente... No sé, no sé quién será tu compi Sabritas, pero no tengo ni idea. O sea, porque al igual que tú piqueas todo sin piquear, tu amigo no ha piqueado nada. O sea, ni uno ni otro. Aquí piqueando porque sí, no sabes muy bien qué estás haciendo. Te ven desde fuera y te da igual. Unos servidores, te acaba de tirar. Espera, ahora mismo no podemos moverse de aquí. Todavía queda el término de tiempo. 50 segundos. Los humos duran 10 segundos. Da igual, que el enemigo espere un segundo. Bueno, en este caso 10 segundos. Todo perfecto. ¿En servidor o no? Pero eso, por ejemplo, esa info que acabas de decir. Es que hay dos en garaje, Aquí no mira. Dice, escuché dos en garaje. Nadie en... Y ahora dice, aquí no estoy viendo a nadie en servidores. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que eso indica a su equipo que no hay nadie en servers. Pero sí que hay una persona, porque es la persona que acaba de tirar una cegadora. Es una mala info. Porque además él lo sabe. Pique absolutamente todo. Ah, servidores, se metió uno. Puta. Es que por estar viendo garaje, ¿no? Es que es una mala info. Maverick, que están servidores. Control, ay. Es una mala info, tío. Te miran el láser, venga, pues. Y lo que tienes que hacer es comunicarte. Sois, creo que 3 o 3, 4 de 5. ¿Qué tienes que hacer, literalmente? Oye, ¿me puedes asegurar garaje? ¿Puedes hacer que... Bueno, puedes mirar tu garaje. En el momento que tú dices eso, el compañero que te diga sí, se ocupa. Tú dedícate a otra cosa. Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde el garaje no te van a dar. Dedícate a otra cosa. Vale, vamos a darle corre, a... Corre. Y van a perder esta ronda, pese a que iban 4 para 2. Están 5. ¡Mano! ¡Ay! Vale, al final la gana. Vale, un 4 para 2 casi, al final ha sido un 2 para 2. Vale, nuevamente ronda en defensa, irán arriba del todo, me imagino. Vale, el tema de refuerzos. No voy a verlos, de momento. Y ya no cerró todos estos entonces. Vale, vamos a ver. Vale, ¿dónde se va a quedar él? Vale, lo malo que es el lesion es para cuando el enemigo vaya a subir. Es decir, no debería haber nadie en el pasillo porque, bueno. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver. Vale, se va a quedar ascensor. Piquear como el culo, Perdón que te diga. Te aconsejo y mucho que te pongas a practicar en casa de terrorista. O si no quieres ir a casa de terrorista, te pones en el nuevo campo de entrenamiento, que es una locura. Literalmente, esta es la típica posición. Que está el típico ratón de turno que me mata siempre. Literal, vengo yo a todo follado. Que vengo todo follado por... Que me tira por claraboya, por no sé qué. No hace ningún tipo de ruido y en fin. ¿Por qué marcas en rojo? ¡Qué maría! ¿Cómo sabe dónde está? Simón. No dice ninguna info. O sea, ¿estás en equipo? Madre mía, pues te digo una cosa, ¿no? Es que no recuerdo ahora mismo la partida anterior que te analicé. Pero, hostias, los errores de comunicación, tío. Estás con otras 4 personas en equipo, o 3, ¿vale? Tío, diles que acaba de entrar capitado por principal. Oye, ha entrado capitado por principal, ya está dentro. Tenés cuidado, más que nada, porque sí, tú estás aquí, a ti no te interesa, a ti te da igual, entre muchas comillas, pero a tus compañeros no puede servir de mucho de ayuda. ¿Cómo sabes dónde estoy, mano? No sabes dónde estás. Estás viendo esta pared, que esta pared es muy importante. Porque si esta pared la abren, lo que van a hacer literalmente es tener la visión de todo el pasillo de arriba, evitando que así los defensores puedan rotar. No te estás viendo en absoluto, ni sabe que estás ahí. Me estás haciendo, pero... Lo único que estás haciendo es abrir esa pared, porque ningún tiro ha ido a ¿Viene otro, man? ¿Pin 2? ¿Aguas? Se está piqueando John. Ahí, por ejemplo, sigue de la info. Droneando main. Vaya. La verdad es que la puntería no. También tiene una cosa, ha dado la info. Claro. Ha dado la info para nadie, porque realmente esa persona no está en Discord. Cuente eso donde esté. A ver, hay una persona muerta que es la que está hablando. Puede darte info. Si no, lo que vas a hacer, te vas hacia la derecha y miras la cámara. Ah, es la cámara cerrada, Andrés. Vale, buena kill esa de aquí. Vale, ¿qué debería hacer ahora? Está en un 4 para 4. Yo, si fuera él, personalmente me metería en el ascensor, miraría cámara y miraría dónde está situado el glass. ¿Para qué? Para literalmente ir a cargarme ese glass. Pero una vez que está, más que nada porque si no lo vas a poder rotar, ¿vale? Porque aquí tu idea sería ir rotando ya, ¿vale? Que ves que no puedes matar al glass de aquí, te vas por la zona de cuadrado. Vale. ¿Será que cierro aquí, Paul? No, ¿eh? Nos vamos a cerrar mucho. Cierro. Sí, aquí, que puse, ¿no? Para atrás, está diciendo la cabera.
Toda la Betis, no sé. Debe vender mucho este. Está tardando demasiado esta persona aquí. Alguien droneando va a estar arriba, ¿no? A ver. A ver, no debería haber nadie abajo. Está tardando muchísimo. Está literalmente cagado de miedo. Este era el momento para literalmente pushear despacio. Pero mire, despacio no me refiero a estar dos soles y luego avanzar. No, no, literalmente a ir sin hacer mucho ruido porque había una persona droneando. Y se ha escuchado justo antes. Está abriendo. Maverick, Maverick, Maverick. No. Aquí nunca corras, más que nada porque lo tienes justo encima. Tiene que avanzar. Legion, he's mapping on breach if you want to slowly touch one. No mames, está oficina, oficina, oficina. Ahí. Lo he dicho, no tienen su posición, no ha sido detectado, tienen toda la información. Bueno, no tienen ninguna información los atacantes. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué en vez de coger y disparar a ciegas? En este caso ha sido granada y tal. Ah, qué mentira. Claro, ojito. Está la gorda. Tengo Dion Fisher. Vale, Glass muerto. Solamente queda uno, que es el X-Lock. Pues se han hecho la ronda los compañeros, sin más. Nice. Muchos errores, muchos errores por aquí. La verdad, es como juegas por jugar, tío. O sea, no. A ver, o al menos me molaría saber qué es lo que estás pensando en ese momento. ¿Sabes? Porque literalmente ha sido como un. Voy a hacer esto y ver qué ocurre, ¿sabes? No ha sido. No lo he visto nada claro, ni ninguna intención. No, bueno, voy por aquí. Bueno, no, mejor voy por aquí. Bueno, venga, sí, voy por aquí. Ah, voy a tener que una granada. Disparo. Bueno, mejor me voy. Ah, bueno, que me persigue. Venga, va. Es como todo muy random. Realmente el juego. Remusic no es nada random, gente. Ven abajo, Javi, ten cuidado. Hay una cocina. Nah, hombre, ¿por qué abren eso, men? Pues sean si nosotros. Se la Solís. No se entera. Sigue sin enterarse casi una Solís la que le ha disparado. Por eso es tan importante conocer el sonido. Se ha escuchado una P90 del carajo. O sea, P90 que se escucha. Tenemos una Solís marcada. Pues, ¿qué significa, coño? Te acaba de disparar un tío. Si mueves la Solís, ¿tra? Ah, está en cocina. La Solís está abajo. Se mueve, está en cocina. Hora de actuar. Solís en cocina. Vamos, actúen, actúen. Sí, ahora droneas. ¿Para qué? Para tener más información de la que ya tienes. Una persona está droneando. Cuando una persona dronea, el otro, presiona. O el otro actúa, ¿vale? Lo que no pueden hacer es que todos estén droneando. Aquí está la Solís, ven. Y marca en rojo, cuando jamás puede hacer eso. Más que nada, porque ese tío se mueve y ya no tienes esa información. ¿Cuánta Solís cuesta? Se lo cargan haciendo huevo. La única que está abajo, ¿no? Sí. ¿Alguien puede dronear? Jamás se pinguea en rojo, amigos. ¿Desde arriba? ¿Dónde? Bro, ya estoy droneando, bro. Dale, dale. Aguas, allí se calcan. Atrás de escritorio, atrás de escritorio. Te digo, como tal, la info que se da en este caso es, vale, está Capcan dentro y se va buscando más información. Este se olvida. ¿Sério? Más que nada, porque ese puede matar, puede que lo maten, sin más, pero tienes que buscar la información de los demás. Listo, como van. Vale, al menos se va. Está pues no. O sea, se pega droneando dos horas en la posición para luego coger y meterse pelota que no tiene droneado. Pero ¿por qué se va por aquí? A su amigo lo tienen literalmente cagado de miedo. Lo tienen cagado, lo tienen. Vamos, lo tienen. ¿Cómo decirlo? Lo tienen amedrentado. La NOC actualmente aquí no se puede mover. ¿Por qué? Porque lo están disparando. Toca, 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 toca. Están pegando de tiros. Porque ya saben qué pasa. En lugar de coger y irte por principal, perdón, irte por la puerta doble hacia cuadrado, así haces un ataque en pinza, haciendo que la persona que está mirando hacia aquí ya no mire hacia aquí, sino que te mira a ti, esta puede hacer algo. Lo que hace literalmente es que todo el mundo, todos los enemigos disparen hacia ti. ¿Vale? Porque, ¿interrogación? ¿Interrogación? ¡Pero vete de aquí! Sale, 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 sale. Salió Captain. Me pisaron. Pero ¿cómo no te van a pisar, melón? Eres un melón. ¿Cómo te van a avisar? Interrogación, pone aquí delante que te están interrogando. Hay una mira, la mira la estás viendo. Tienes una pared que es totalmente igual baneable. Aún así, le estás haciendo prefire a literalmente ninguna parte porque no das. Lo siento mucho, Lucas. Pero voy a ser totalmente. Pues totalmente crítico, la verdad. Ya te he hecho un racionando, te he hecho un analizando. Hostia, los analizando son para que literalmente. Hostia, apliques lo que te he comentado. De momento he dicho, no, no. Me has dicho, no. He visto. Lo que me hiciste tal y cual, me gustó mucho. Igualmente quiero que me digas la opinión, he aprendido bastante y creo que he puesto bastantes cosas en práctica. Hostias. Sale, sale, sale. Si ves que literalmente el disparar no es lo tuyo, porque al menos aquí se está viendo que disparar no es lo tuyo, no entres en un PvP que no sabes si vas a ganar. En este caso tienes todas las papeletas de que no vas a ganar en un 1 vs 1.
¿Por qué lo fuerzas? ¿Sabes? ¿Por qué fuerzas esas situaciones? O sea, tu fuerte no es el disparar, porque literalmente disparas siempre como pegas un tiro y luego arrastras, pegas un tiro, arrastras, pegas, ta, ta, ta. O sea, no disparas nunca hacia un sitio que tú quieres. Y te digo, esta es una partida que a él le ha gustado, ¿eh? Vale, va con Dokaebi. Arma semiautomática, vamos a ver qué es lo que hace. Oh, Vigil está en área abierta. Más o menos por ahí. Vale, Vigil área abierta, ¿qué significa? Que ahora mismo este Dokaebi estás en peligro. ¿Por qué? Porque lo que se hace de normal siendo defensores es hacer un wallbang a través de la pared. ¿Qué pasa? Que en tu mente aquí las paredes son de metal, pero no es así, ¿vale? Las paredes son literalmente de papel. Vale, saben la posición, se lo han droneado, lo han marcado. Ah, estuvo bastante. Igual si hubiera disparado antes le hubiera metido un wallbang. Hay otra persona. Eso ha sonado a C4. Bueno, puede haber sido. No, puede haber sido la granada de impacto de Villa. Voy a dronear un cacho. O lo llamo. Se cae otra vez, tío. Ya se cayó dos veces el Javi Meister este. Al fondo se acaba. Un minuto y todavía no habéis hecho absolutamente nada. Olvidad a este tío. O sea, no sé si están arriba, no sé si están abajo. Si vuestra idea es que el tío os aparezca y lo matéis porque piqué, hostias, olvidaros, no hagáis eso, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es uno dronea, otro pulsea. Es decir, el que dronea va dando la info y el que está sin dronear lo que hace es actuar, nada de cagarse. Esto de estar aquí. Delante de la ventana, porque sí, ¿para qué? Vale, venga, vas a llamarlo. Bueno, vas a llamarlo. A ver si acaso. Vale, pin 4. ¿Qué es pin 4? Vale, está metido en el cuarto. ¡Entra ese huevo! Te acaban de marcar donde está, hombre. Vale, tienes que decir aquí. Vale, está detrás de la barra, en cocina, cocina. Está detrás de la barra de cocina, cocina, cocina. Info, da info. No acabas de dar ninguna info a tu compañero. Le di un toque. Buena. Pero no se dan infos. Le pido un headshot, man, y no se muere. No, no le diste headshot. Vine a tapar aquí las... Hay que darle caña a las infos. Cero hablar, tío. Joder. O sea, tienes la suerte, digo, totalmente desde aquí. Tienes la suerte de literalmente jugar con gente en equipo. Coordinados. Hostia, aprovechadlo, cabrones. Estás jugando cada uno por vuestra cuenta. Literal, Estás jugando cada uno por vuestra cuenta, tío. En lugar de hackear desde aquí de la izquierda para que haga un poco de cobertura, lo haces desde aquí. Bueno. Quiere morir y no sabe cómo decirlo. No. Vale, a ver. 4x3, ¿qué tiene que hacer? Buscar la información donde están los otros 3. Se acaban de cargar, bueno, se han cargado una persona que es la que estaba romeando, que era Pidgey. Tiene una trampa de frost, no sé si la ha visto. Literalmente una trampa de frost delante de la puerta, pero ¿esta gente qué es? Es cobre, literalmente. O sea, una trampa de frost literalmente delante de la puerta. Vuelvo a llamar, 30 segundos. Aquí lo que tienes que hacer es, primero, piqueas escalera, ¿vale? O sea, posición escondida, ¿vale? Llamo. Y es aquí. Obviamente aquí ya sabes que no hay nadie, al menos de momento, porque puede ser que haya alguien en servidores. Miras a escalera arriba, miras aquí, aquí arriba, miras puerta y último ventana. Sin embargo, él no mira, suelta. Bueno, está mirando, pero no está apuntando. Si hay alguien, te lo vas a comer con patatas. Bueno, te va a comer con patatas. Y teniendo en cuenta que necesitas muchas balas, porque no das las primeras balas en matar a alguien. Aquí, lo único que tienes que hacer es mirar hacia servidores. Mira esa trampa de mierda, tío. ¿Qué impone esa mierda trampa? Y 4 para 2, que es lo peor, y han quedado 6 arriba. Personalmente es un desastre, la verdad. Porque sí, por ejemplo, tiras eso. Una persona al lado, o sea, una persona plantando, tú delante de la mira exponiéndote por completo. Te expones. Yo te digo, si ganáis esto me va a parecer increíble, la verdad. Puta. Es normal. No piquéis, aguanten. Ah, ahora no piques. Ahora no piques. Pero te estabas cubriendo desde una posición que te pueden matar desde 8 lados diferentes. Ya. Yeah. Tiene una posición perfecta. Aguantar un segundo, men. Está disfrutando. Nice try. Bro, Nomad, you're absolutely like the worst. Un desastre, Un desastre, tío. No, efectivamente me veo una descoordinación digna de. No voy a decir nada. Nada de película la descoordinación que tiene.
Lo reventé, mano. ¿Pero qué vas a reventar? Si le has dado un tiro. Lo reventé, mano. No sé cómo no lo maté, de verdad. Porque cuando tienes que matar a alguien, lo que tienes que hacer es apuntarle. Lo que no puedes hacer es cuando tengas delante, dejas de apuntar. Hay que ser, lo siento, vale. Mucho, es que estas cosas me cabrean, te lo juro, ¿eh? La gente no hizo autocrítica en absoluto. No lo reventé. ¿Cómo que lo reventaste? Te pegaste un cagao que te cagas, tío. Te pegaste un susto tú solo. Estás viendo cómo está abierto. Mira, o sea, que se ha visto desde hace un rato. ¿Dónde está? Mira. Ve que está aquí. Lo ¡qué desastre, la verdad! Mira, Lucas, si quieres que te haga un reaccionando, en el caso de que quieras estar un analizando, va a ser, y no es coña, por lo menos de aquí a un año, dos años, si es que sigues jugando, de aquí a un año, dos años. Porque lo que no puede ser es que te haga un analizando y hagas exactamente los mismos errores que ya has hecho antes. Literal, ¿eh? Pasito, mano. ¿Y la info para cuándo? Me ganó el tiro. Oh, no mames. No, no me gusta absolutamente nada lo que estoy viendo. ¡Puta! ¡Uno, tío! Le peor que la bomba está en archivo, ¿sabes? Está. No tiene info ninguna, da igual. Quiere ir a por ese. O sea, nunca lo he visto tan decidido. Ha visto una persona arriba, las bombas están abajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene toda la pinta de que abajo va a haber gente. Le da igual, él quiere ir a por el que está arriba. Sí. Ha visto que en ascensor. Ascensor. No, mira, ascensor. Ascensor. Ascensor son los padres. No, no, mira. ¿Cómo está? Wait for me, wait for me and plan. Cero infos, uff, sobre todo la información, qué falta de información tienen, tío, qué desincronización tienen. Uy, mano, me huevaste. Arriba. Arriba. It's upstairs, upstairs. No hagas eso, si te va a matar igual, como está arriba te mata igual. Aguántala, mucha, aguántala, aguántala. Bueno, no sé qué sea. Hostias, como lo ha matado, tío. ¿Te imaginas cómo se me atraviesa? Wow, qué locura, cómo dispara, tío. Uf, mira, vamos a ver a la última ronda porque. Wow. Es que ya no quiero ver más, tío. Te lo juro, no quiero ver más. Es que he dicho, te lo juro, O sea, la idea de haber hecho esto era. Vale, vamos a ver cómo ha mejorado, vamos a ver la mejoría, vamos a ver tal. Tío. Nada, ¿no hay nadie en el tercer nivel? Yo lo. Y lo peor que ha dicho que ha sido una muy buena partida, tío. Muerto. Vale, se queda pillado. No, pero permítame, pero voy a. ¿Está limpio, va? Vale, a ver qué ha dicho que está limpio. Pero permítame, pero voy a dronearlo. Vale, están abajo. ¿Está limpio, va? En el primer nivel. En efecto, hijo. Ahí, gracias, ¿no? Voy a ver qué info saca de todo esto, ¿vale? Que mira tan mala, mano. La mira detrás de la mira, Vamos a ver cómo la contrarresta, a ver cómo dice mala. No es, a ver, no es mala, Para rango que es, os va a destrozar el culo. Me estaba cambiando de mira. Yo me quité las balas, Que me da mucho por el culo eso, tío. Es como, joder, cometes mil cagadas, pero hostia, mira qué mala esa mira. Mira qué mira de mierda puesta, en plan, tío. Uf, qué cagada. Esa sí fue cagada, mía. Así, Diego. El droncito arriba, el droncito, tu droncito. Lo quito. ¿Y no te olvidó eso? Suerte para la mira esa. Por la cara las pen, tío. Aquí no va a hacer nada. Ya. Pero menos mal que era una mira muy mala, ¿eh? El eco creo que está en bóveda. Mira. Bóveda se. Ah, ya. ¿Cómo tiene que manejar el dron? 15 segundos, va para largo esto. Ahí viene, conexión, conexión. Se tiró. ¿Se fue para bóveda? Cubrime, Diego, cubrime. No dispares.
Puerta. Dios, es una mierda. Nah, no, Sete, los dos me están pillando. Los dos me pillaron al mismo tiempo, Sete. Ya. En esto la ganamos, en esta puta. Es que lo he dicho, se cree que ha sido una buena partida por esto, porque ve que va 8-4. Ya, la verdad, ya. Voy a cerrar aquí. Voy a poner el mismo sitio que antes. Entiendo que no ha hecho nada, ¿no? O sea, no se ha reforzado detrás suya, pese a que hay dos refuerzos libres. No se ha vuelto, o sea, no se ha cerrado arriba. También Yana. Y tienen refuerzos libres, ¿eh? De hecho, a ver si puedo quitar la cámara y lo veis. O sea, dos refuerzos totalmente libres y nada, voy a poner un poquito esto. No, ¿quién hizo rotación ahí? Un poquito. En la mira. Cerralo. Ahí está. Todavía. Ah, otra vez para abajo. Ah, primera de cambio. Tiene una posición fuerte, pues nada, se tira. ¿Para qué? Para mirar exactamente lo mismo que estaba mirando antes. Javi, tengo una ventana, ayúdame. No puedo. Pero los otros sí que se apoyan entre ellos, estaban hablando, pero ¿quién él, está abajo? Diego Lucas. Diego, doble ventana. No va con él. Le está pidiendo, oye, ¿quién está abajo? ¿Para qué? Para ver si puedo hacer algo. No, oye, que está en mi meta doble. Y ahora, después de 10 segundos. Ah, ventana. Sí, ya está peleando, ventana. Esta es la. No sé si tu rol es ser roamer, pero no te. De momento no, no te veo como roamer. Ya valimos. El romear, gente. Ah, la gran entró. ¿Cómo decirlo? El romear es. La actitud, por así decirlo. Sí, venga, la actitud de. Saber cambiar lo que estás haciendo según va la partida. Es decir, vale, voy a estar en esta posición. Vale, si los enemigos van por esta posición, vale, tengo que cambiar por completo. Lo que no puedes hacer es, venga, soy roamer, me pongo por aquí. Estaba entrando por este lado, da igual, me quedo aquí. Oye, que nos van a matar desde las ventanas, da igual, me voy a quedar aquí, que vaya otro. Oye, ya están dentro, da igual, me voy a quedar aquí. Eso no es roamer, tío. Roamer al final es adaptarse a lo que está pasando en la partida. O al menos un buen roamer. Si quieres ser un mal roamer, pues todo tuyo. 1-5. ¿Y qué has hecho? Perdón, una posición que no te estaban. No sé, que no era. Que no estaba siendo asediada, ni te han tirado absolutamente nada. No sé. Eso es porque han abierto arriba. ¡Tengo miedo! Ah, y encima le dicen estúpido al Giri, vale. No sé por qué soy bueno. Cuando literalmente las has regalado dos rondas, creo que han sido. Y se mete pese a que le han abierto el techo arriba. No nos han tirado, ¿verdad? ¡Ah! En la rodilla le pegué, mano. Estuvo buena, muchacho. Sí, se mete con el otro. Vale, voy a ver qué rango, gente. Más que nada porque no tengo ni idea. 9-5 y para él ha sido una buena partida, pero. Joder. Me largo. XD, ¿sabes? Acá esa partida, ¡Oro 3! Madre del señor. Le doy otra en él. Amigos, y lo peor que tiene un KD. Ah, no, pistola de rota, vale, vale. El KD es de 8. Vale, vale. Amigos, hostia, Lucas, lo siento mucho, pero. Buf. Sigue dándole caña, la verdad. 164. Dale caña, la verdad. No puedo decir mucho más. Sigue jugando mucho. Si quieres que te analice de aquí a. Bueno, otra vez, mínimo va a pasar un año, te lo digo. A ver si de aquí a un año. A ver lo que ha avanzado, si ha mejorado, si sigue exactamente igual, a ver qué tal. Amigos, adiós. Me voy decepcionado, tío. Me voy. No, coño, tío. Me voy bastante decepcionado, tío. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.